El presidente municipal de Asunción Iztaltepec, Oscar Toral Ríos, fue reportado con un balazo en el hombro tras el atentado del que fue víctima cuando se transportaba a bordo de su camioneta frente al Palacio Municipal. Hasta el momento se reporta que su escolta de nombre Cristian de Jesús Valdivieso falleció en el incidente. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de su vicefiscalía en el istmo de Tehuantepec, indicó que ya se realizan las investigaciones por este hecho y reporta que el presidente municipal se encuentra fuera de peligro y que fue trasladado a un hospital de la región. El istmo de Tehuantepec se ha simbrado ante la delincuencia. Se han vuelto constantes las ejecuciones, levantones, secuestros y robo. Por si fuera poco, a las 12 del día, fueron asaltados policías de Mixtequilla, también en el istmo de Tehuantepec, cuando transportaban la nómina de los trabajadores del municipio. Hace nueve días también intentaron levantar al expresidente municipal de Santiago, La Ollaga, Miguel Álvarez Santiago, mientras se encontraba descansando en su rancho. Derivado de ello fueron detenidas cuatro personas. Para MBM Televisión, Alexi Espinosa.